Atalaya, un lugar mágico donde nace el río Ucayali, ciudad que creció por el trabajo arduo de su gente, personas de distintos lugares del país, atraídos por la fiebre del caucho, llegaron hasta esta zona de la selva peruana donde existía un pequeño pueblito llamado Atalaya. Me acuerdo, señorita, cuando con un caminito veníamos por acá y había una señora Faustina, algo así, y una quebrada que pasaba por ahí, siempre ahí nos quedábamos. Así, así se ha creado Atalaya, de un bosque casi. Esos panchos del águila, esos que han salido del caucho, han venido quedándose, señorita. Fíjese. Hasta mi abuelo, pues, ha venido del caucho y se ha quedado acá, ha hecho su fundo. Y ahí se han quedado los piños, también se habían quedado. Esa gente era linda antes, señorita. Ese no salía, llegabas a su casa y no salías si no comías. Con el tiempo tenía gente, pues antes caucheros. Ellos anduvieron de caballo cocha, mis padres de caballo cocha. Mi señora era también de caballo cocha. Hacían venas con todos sus hijos, y siempre hacía ya lancha. Llegaba ya aquí las lanchas. Y han venido acá, han señalado pedazos de aquí desde Colonia hasta Cerro Azul, ahí donde es allí ahora. El año 1950 he llegado acá a Atalaya. Yo vengo de Puerto Esperanza, he venido de Puerto Esperanza, Purús. Había la iglesia así chiquita, casa del padre era de barro, de don Pedro Cachiruro también así, era con barro su casita. Y así muchas casitas eran pues así con pajita, con barro. Ahí estoy, le he encontrado al señor Leoncio Vázquez, de mi tía Cesarina, ya murieron. Era profesor él, puesto de la Guardia Civil de Paja. Así era todo. Había un señor que se lo decían Curi. Él tenía sus negocios y le compraban. Primer momento, Atalaya era una zona agrícola productora de algodón. Con el pasar de los años, poco a poco se iban construyendo pequeñas casas de pona y hoja de chapaja. Los primeros pobladores vivían en la zona conocida como La Guaira, pero como es una zona inundable, decidieron trasladarse a orillas del río Tambo. Esto vamos a hacer un algodonal, dije mi padre. Sembramos el algodón, cosechamos y comenzamos a hacer escuelitas. Y así hacíamos nosotros, cargábamos palos del monte, todo este es el avión. ¿Sí? ¿Las calles cómo eran? No había calles, no había nada, caminitos se andaba para ir a donde estaban las casitas de escuela. Atalaya no era todavía mi casa, había solamente en La Guaira. Han visto que ahí va a ser ese Atalaya. Entonces cada vez la resultado no va a empañar. Viene una creciente grande, hoy ese es un mar. No se pueden chimbar ni nada. Entonces ellos, los dos viejos han dicho que no vaya allá. Vamos a la banda,
acá. Han venido hasta Santa Rosa de Camino. Señalados van a ser. Y es lo mismo. De esa manera hasta la ha quedado acá. Yo me acuerdo todavía cuando ya eso sí, el convento ya había, ya le habían hecho, ya habían hecho ese convento ya con esos señores, Pancho Vargas, esa gente de antes, ¿quién más? Esos Padillas, también yo conozco, me acuerdo su casa de escaleras largas, y están en la altura, todavía usaban la pona. La pared de su casa pona todavía era, señor, me acuerdo, sí, exactamente. Me acuerdo, ya había ya el convento. Y ha ido creciendo, pues hasta la pasaron los años, ¿no? Y ya se ponía un poquito más grande, ya había la comisaría, ¿quién más había ya? Don Simón de Sousa, imagínese, ya había ese señor. Es también de antes, también ese señor era. Mi padre jugaba fútbol con don Miguelito Armas. Él es el que me contaba bien exactamente cómo han vivido ellos ese tiempo. Eran futbolistas, ese señor Miguel Armas, mi padre. Pues, cuando yo vivía acá en el Unín un tiempo, mis tíos, pues yo me quedaba con mis tíos. Vamos a unir, el teniente gobernador, vamos a unirnos y todo el pueblo va a irse a Atalaya hacer la chacra para el aeropuerto, ese aeropuerto, yo me acuerdo, un muchacho era. Y mi tío pues se juntaba en el pueblito, se juntaban los hombres, ¿sí?, que venían a hacer el aeropuerto, ya cuando Atalaya ya crecía un poquito. Ese aeropuerto, ¿sí?, era una selva inmensa, y los hombres con hacha y machete han hecho ese aeropuerto, ¿no? Así, cuando Fujimori volaba de Cepao a Lima y pasaban por sobre eso han dicho en el aeropuerto, ¿sí?, hemos escuchado nosotros y han visto este pueblito estratégico para ciertas cosas también, ¿no? Hoy ahí pues donde se ha creado el Hildebrando Fuentes, en esa escuelita ahí se crea el Hildebrando Fuentes, amigo, con una resolución que de la UNDE, creo, le crea el colegio secundario ahí donde le digo, ¿dónde están las monjas, el convento, las monjas allá al costado? Está en una ruina, creo, ¿no? Ahí era, señorita, la escuela primaria. Y ahí se crea la secundaria y le usan eso para la secundaria, esa escuelita. Ahí era la escuelita, exactamente. Ahí era la escuelita, todo de bonita, algo así era. Sí, yo viví. Solamente había tres casas, sí, como estaba de estudiar, había tres casas. Uno de Luis Vázquez, otro de el señor Baratillo. Pues que una casa de un guardia también, y un padre también, pero no sé su nombre, no sé su nombre de padre, pero había un padre, una madre y una señorita, nada más. De acá llevábamos leña, acá chapábamos animales. Tierra estaba ahí. Bien triste. También los Pérez estaban acá, las señoritas Pérez. ¿Las señoritas Pérez? Sí, Maruja Pérez y Consuelo Pérez y ¿quién más? América Pérez. Ah, el joven Gerardo Pérez. Hacía viaje a Puerto Copa en canoa. Pancho Vargas daba la gente. Un bote. Tenía 8 punteros. Ahí. 8 punteros y 2 toperos. Así se ha crecido, mi hermano. Tenía que sentir después de canoa, de agua. Claro, y en invierno se iban. A 8 días estaban de vuelta. Traían el correo. Traían el correo de allá. Nosotros trabajábamos duro para hacer nuestra escuela, sacar hojas de la guaira, ahí era el chapajal, y ahí acabamos al cambio, ahí se iban a traer el Pancho Vargas en su canoa. Es decir, teniente alcalde. ¿En su periodo de quién?
de Américo de Águeda. ¿Usted era su teniente alcalde? Sí, su teniente alcalde. Feliz aniversario de Atalaya. Por el progreso de su pueblo que está levantando con qué esmero. Quiere ver a su pueblo de Atalaya como se merece, con prestigio y el valor correspondiente de su inquietud. ¡Viva Atalaya! Son unos cortos relatos de los pobladores que vieron el crecimiento del ahora conocido como la ciudad de Atalaya, una ciudad pujante con gente trabajadora. Bajo el manto azul del primero cielo, el vaivén y el ritmo de la sola, va mi botecito en raudo vuelo. Ven que él te espera, mi dulce amor. Oh, ay, mi botecito, tan lindo y chiquitito, nos iremos a pasear, mi China, con las olas hasta Filipinas. Nos iremos a pasear, mi China, con las olas hasta Filipinas. Ay, que si yo pudiera ir tan lejos si yo quisiera, a una isla dulce, amor, sin más testigos que tú y yo. Bien solitos cantaremos tan juntitos la canción del botecito y el recuerdo de nuestro amor. Oh, me vaya, mi amor. Cantaremos, cantaremos la canción del botecito y el recuerdo de nuestro amor. Oh, feliz 35 años de creación política y 89 años de fundación Ciudad de Atalaya. Nos iremos a pasear, mi China, con las olas hasta Filipinas. Nos iremos a pasear, mi China, con las olas hasta Filipinas. Ay, que si yo pudiera ir tan lejos si yo quisiera, a una isla dulce, amor, sin más testigos que tú y yo. Bien solitos cantaremos tan juntitos la canción del botecito y el recuerdo de nuestro amor.